¿Qué hay, mi gente de los dos Laredos? Les habla Laredo Kid, el luchador más completo hoy por hoy. Para invitarlos a que asistan a las tiendas Sorba, donde encontrarán mis productos oficiales de Laredo Kid, desde camisetas hasta máscaras profesionales y una gran variedad de productos de lucha libre. Recuerden, Sorba ubicado 1209 Hidalgo, 420 Convento. Viste como los profesionales, viste como Laredo Kid. Nada puede detenernos. ¡Suya! ¿Qué tal, amigos de Sorba TV? Bienvenidos a una edición más de este programa. Hugo, ya no sé en qué edición vamos del programa, pero la verdad es que ¿Ocho? ¿Nueve? Uno de tantos. Nos estamos divirtiendo tanto. Un gusto saludarte, Hugo. Igualmente. Una vez más, Sorba TV. Como siempre, esperando el lunes, como tú esperas los domingos. Así es. Oye, sí, cierto, ¿eh? Ahorita hemos andado ocupadillos, no hemos jugado, pero bueno, ya nos tocará momento de soltar la polilla. Mientras tanto, Sorba TV no falla todos los lunes, señores. En punto de las 5 de la tarde, por ahí, más o menos, 5:10. Pero lunes a lunes estamos con ustedes para traerle lo mejor del deporte local, comentado a nuestro gusto, a nuestra manera. Con nuestro toque, por decir así. Con nuestro estilo. Hugo Mendiola. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una edición de Sorba TV. Tenemos grandes invitados, tenemos el caballete del 77. Ustedes saben quién es, pronto lo vamos a tener aquí, sentado aquí con nosotros, platicándonos sus vivencias, sus experiencias y cuál es su vida cotidiana. Nos va a estar compartiendo el señor Bobby Rodríguez. Roberto Bobby Rodríguez. El gran caballete. Famosísimo aquí, parte querido, fundamental del campeonato del 77. Querido mucho aquí en los dos Laredos por los grandes recuerdos y los grandes juegos que nos dejó. Tomó agua del río y aquí se quedó. Es correcto, pero eso vamos a platicar más tarde porque nos va a decir. Ahorita con él. Ahorita hablamos de eso, pero eso está, va a estar de pelos, ¿verdad? Saludos a todos los amigos que ya nos están viendo hasta ahorita. Compartan el video, hagan un watch party, avísenle a sus amigos que estamos transmitiendo Sorba TV, que tenemos grandes invitados. Está Roberto Bobby Rodríguez y también van a estar con nosotros Luis el Caballito Heredia y José Pepe Martínez. Es correcto. El ídolo de la Liga Oriente, chingado, Pepe Martínez. Discípulo de... De Vaca. Es correcto, es correcto. La gran estrella local, Pepe Martínez, va a estar aquí con nosotros compartiéndonos un poco de su experiencia, de cómo llegó a la Liga Mexicana, de su paso por los distintos equipos en los que ha militado. Así es que no te pierdas la entrevista. Es correcto. Y bueno, vamos a aparecer un poquito. Espérate, te me estás adelantando. Okay. Vamos a avisarle a la raza las promociones que tenemos aquí en Sorba. Bueno, empiezale. Bueno, la primera promoción, señores, la primerita de aquí la están viendo ustedes. Llegó a Sorba, vamos a levantarlo, Hugo. Llegó a Sorba la jersey personalizada, la jersey retro de colección, para que tú vengas y la personalices con el número de tu preferencia. Si te quedaste sin playera porque no estaba el número de tu jugador favorito, que si Freddy Castillo, que el cadáver, Marco Antonio Cruz, todos ellos, el Piti Ábrego, bueno, estaban preguntando quieras, Chuy Moreno, es correcto, quieras. Jesús Salinas, Hugo Mendiola, si te quedaste tecos. Sin la playera porque no estaba el número de tu preferencia en las pasadas ediciones, es tu oportunidad para que te lleves una jersey retro personalizada con el número que tú quieras, número de hasta dos difras,
dos cifras, ¿dos lo que nos alcance los dos dígitos, es así correcto. Es que amigos, vénganse y dense una vuelta a Sorba. Y lo mejor de todo, no tiene costo extra, al mismo precio, $70 señores. Si tú quieres el número personalizado de una fecha importante para ti, pero quieres la jersey retro de los Tecos con una calidad excelente, unos parches de calidad de grandes ligas, así es que date una vuelta a Sorba. No es nada caliente para el clima que tenemos aquí. Está fresquísima, la verdad es que está de lujo y muy pocas personas se pueden dar el lujo precisamente de tener esta playera. Tú puedes ser uno de ellos, por $70 vienes, te llevas tu jersey retro y además la personalizas con el número de tu preferencia. Pero pasemos a otra cosa, pantalones, papá. Pantaloncillos, señores, pantalones de béisbol a solo $5. Mira nada más, qué chulada. Yo te dejé el de tu talla. Te lo pasé para allá, el de tu talla, y yo me quedé con el mío, compadre. Pues en aquel no entra, así es que yo ya me voy a llevar este. Cinco dolaritos, calidad muy buena, señores. Hay bastantes venues. Reforzado en las rodillas, como debe ser para los varizos que les gusta pedir perdón. Reforzado el cinturón también, es por correcto. Aquellos que nos liga a las grandes ligas. Exactamente. Amigos, ven y uniforma a tu equipo. Ven y uniforma a tu equipo, $5, pantaloncillos de béisbol de todas las tallas. Vengan y aprovechen porque están volando. ¿Qué más, Hugo? Las mochilas. Mira nada más. 25% de descuento. Todas las mochilas escolares. Aprovecha el regreso a clases. Oye, yo sé que ya falta un ratito, ¿ah? Para que regresen los chamacos a la escuela, pero vete preparando de una vez porque se acaban, están volando las mochilas y que no te agarre que si los útiles, que si los uniformes. No, de una vez compra la mochila, 25% de descuento. Allá va la mochila, también para aquel lado. Y pues amigos, la otra de las ofertas que tenemos, ¿cuál es, Hugo? Ahí la tenemos enfrente, mira nomás. ¿De qué hablas? De esas ofertas que tenemos. Habíamos platicado antes de entrar al aire que tú ibas a decir la oferta de las gorras, Hugo. Pero habíamos quédate, Hugo. Ya fue. Hugo, oye, pues ¿qué estás haciendo tú, Hugo, muchacho? Por favor, habíamos quedado que era bueno. No habíamos quedado. Ya hablaste. Ahora ¿a poco qué? La regué. La verdad sí. Pero bueno, no se crean, amigo. No se crean. Bueno, pues. Pero bueno, no se crean. Lo que pasa, miren, déjenme explicar. Lo que pasa, señores, es que yo estaba detrás de cámaras diciéndole a Hugo que la raza me estaba preguntando hoy precisamente en la mañana y ayer domingo en la tarde que si todavía seguía la promoción de las gorras. Hugo me decía, no, compadre, ¿sabes qué? Nada más el fin de semana. Y yo le decía, no, güey, es que me estuvieron preguntando por Messenger, por WhatsApp, me estuvieron diciendo, oye, las gorras, yo quiero ir el lunes, yo quiero ir el martes. Digo, es que ya no hay promoción. Entonces, estaba convenciendo a Hugo Mendiola precisamente de que nos extendiera la promoción de las gorras. Hay mucha raza beisbolera que oye, de pagar $35 a venir a pagar $23, $24, mejor $24. Estoy abogando por todos mis amigos que les gustan las gorras, Hugo. No, hombre, que ahora qué amigable tu hombre, no, ¿de cuándo? Oye, desde acá, ¿verdad? Hacer a la raza. Pero bueno, es el precio de la fama, de verdad. Bueno, pero ya que ya me convenció, amigos. Prolongamos la debido a la gran demanda y a la gran molestia que le están dando el señor Jesús Salinas. Entonces, vamos a extender el especial del 40% toda la guerra, toda la gorra, exacto, toda la gorra de ligas mayores, solamente aclarando, así es, claro y pausadamente para que Liga Mexicana, ligas mayores exclusivamente, el 40% en todas las gorras, no importa el equipo, siendo de ligas mayores, es correcto, 40% de descuento. Oferta válida. Raza, no me van a quedar mal porque ya abogué por ustedes, Todos esos que me estuvieron mandando mensajes de que, oye, las gorras y que ya no alcancé. Compadre, no me dejen abajo porque me eché la mula con esto. Hasta, bueno, me la oferta va a ser válida hasta el domingo, nada más. Bueno, exacto. Ya después del domingo. Ya no abogo por nadie, güey. Ya no me echo yo mula. Pero bueno. Vengan y compren, cabrón. Bueno. Pero bueno. No desperdicien esta oportunidad de comprar todo y nos queda mucho stock en existencia. A la pared llena, hombre. Es correcto. El equipo que quieras, el gran equipo de los Yankees, a los Bambinos, a los Red Sox, por ahí, ¿no? El equipo de los Bravos, los Dodgers, rotas esas rojas. Esos por ahí, ¿verdad? Que les ha ido muy mal. Pero bueno, todas las gorras de ligas mayores con el 40% de descuento, sin excepción. Sin excepción, amigos. Ligas mayores. Ahí están las promociones que tenemos en Sorba, en cualquiera de las dos sucursales aquí en Laredo, Texas. 420 Convento. Saludos a los de Convento. Saludos a los amigos de Convento, porque luego. Sí, luego nos dicen, hey, ¿por qué a nosotros no nos saludan? Bueno, 420 Convento, cruzando el puente de voladita, o si no, en 1209 Hidalgo, que es donde estamos ahorita. Vengan y aprovechen las grandes ofertas que tiene Sorba para ustedes. Ofertas de fin de medio año. Fin de año, ya iba a decir, bueno, yo.
Ofertas de verano. Ofertas de verano. Ahí verano está. De escándalo. Bueno, pues Hugo, ¿qué información tenemos? Bueno, pues primeramente, primero que nada, por ahí me reclamaron ahí, no voy a decir nombres, ni marcas, ¿verdad? Jesús. Que por qué no le agradecías, mandaba saludos y que no sé qué, y que no sé qué. Tú sabes a quién, ¿verdad? Sí. Tu amigo. Pero bueno, pasamos a cosas buenas, mejor. Bueno, saludos, saludos a ese amigo, ¿verdad? Bueno, ya fuera de broma, agradeciendo a la directiva del equipo Tecolote que nos hace posible tener invitados de lujo aquí de nuestro equipo, ¿verdad? Oye, yo opino que en lugar de hablar de la información que traemos, mejor pasamos a los invitados de una vez. ¿Se te hace? Sí, pero vamos primero sin antes agradecer a Grimaldo Martínez, a Juan Salinas. Juan, muchas gracias. Juan, por tocayo. Y no sin antes a agradecer especialmente a Luis Flete, que nos hace, así es, nos da el gran apoyo de conseguirnos a los jugadores y mandárnoslos aquí para que nos compartan sus experiencias. Saludos, Kelvin, muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias. A Juan Salinas por la carrilla que le da a José Núñez y a Hugo Mendiola, y pues a todos los que hacen posible, a Grimaldo también, a los jefes también. Saludos a ellos también. Saludos, jefe, aquí estamos, ¿verdad? Pero bueno, pasemos a cosas de resultados del béisbol. ¿Qué? ¿Ibas a decir más agradables? No, iba a decir más agradables. ¿Los Toros? Los Tecos le dieron a los Toros, hombre. Les dieron el banderillazo, chingado. Pero cañón, ¿verdad? Le ganaron la serie los Tecolotes a los Toros de Tijuana. Exactamente. Estuvieron punto de barrerlos ahí, pero bueno, lo importante es que se ganó la serie ante un rival muy fuerte, muy complicado. Oye, Rudy Flores. Así es. Macaneando. Balbino, no se diga. Marcaneando el Aragua. Saliendo del slump. Oye, qué manera, ¿eh? Sí, así qué es. Qué manera. Y al equipo, al superpoderoso equipo, los Toros de Tijuana. Aquel equipo que ya está para jugar en las ligas. Oye, mayores. Sí, decía, no, Toros, ¿qué haces en Liga Mexicana? Vete a la Grande Liga. No, aquí estás enseguidita. Exactamente. No, hombre, que vayan, que sean exagerados, hombre. Que sean los Toros de los dos, ¿qué? De los dos Californias. Un pedo de esos, ¿verdad? Pero en las ligas mayores. Así es. Ya estaban listos ellos, pero no, se desaparecieron nuestros Tecolotes y casi. Me dieron un aletazo, chingado. Y que de qué calidad, ¿verdad? Muy buenos juegos. Me dio mucho gusto por César Carrillo, que está haciendo grande chamba. Un juego de volteretas. Oye, el de ayer. Fajó ahí. O sea, muy criticado y está nomás, que bájalo, que tonto y que esto. Se fajó. Se amarró ahí. De verdad que sí. ¿Verdad? Oye, saludos a mi compadre, el que ya se iba a bajar de la loma sin que le pidieran la bola. Pero platicamos. Pero rápidamente, damos los resultados para la gente que no pudo ver Juegos. Los juegos. Se perdió el primer juego por 7-8. Un juego de volteretas con gran picheo de Luke Hemlich. Sí, ¿verdad? Se fajó, sin embargo, no se le dio el resultado. Es béisbol. Y quienes nos gusta, sabemos que todo es posible en el béisbol. El segundo, 5-4. Muy bueno también. Un juego que lució. Bueno, el primer juego lució el bateo de, obviamente, de hubo tres jonrones. Penco Rodríguez, catcher, ¿sí? Macaneó, estuvo Roberto López y obviamente Rudy Flores bateando a la hora cero, ¿verdad? Respondiendo, más sin embargo no se nos dio resultado. El segundo juego se le gana 5-4 con un funcionamiento donde colectivamente el equipo se vio superior y se vio muy bien jugando todos con defensivamente y ofensivamente haciendo lo que se tenía que hacer. Oye, antes de continuar, tenemos saludos, está diciendo aquí Fernando Larrañaga que nos manda saludos. Nos manda saludos Agustín de la Rosa, David Buendía, nuestros amigos del Taquero Mucho ahí con Buendía. No has podido ir a los tacos. Pero bueno, le voy a caer a ver si de Goyao y Campeche, compadre, buenísimos, unos tacos beisboleros. Siempre cuesta cerrar. Pues es que abren de miércoles a sábado, ¿no? Ah, entonces por ahí. De miércoles a sábado a partir de las 8 de la noche. Me gusta doradita. ¿Verdad? Por ahí te caemos. Saludos, por ahí te quiero mucho. Saludos a la. Oye, ¿y el tercero hubo el de ayer? Bueno, el tercero de ayer estuvo 11-8, donde estuvo. De volteretas en juego. Por un momento parecía que. Oye, el Sol haciendo estragos allá en Tijuana. Ahorita nos puede comentar. Ahorita vamos a platicar, pero el solecito estaba gacho y. Afortunadamente. Pero estaba fresco el clima, dicen. Estuvo hace un poquito. Aquí se sentía con mar allá dentro de la casa. Estuvo el Oso Jiménez, estuvo por aquí haciendo sus compras hace unos momentos con su hijo. Un saludo para el Oso Jiménez. Y nos estuvo platicando que estaba fresquecito. Muy agradable. Ayudó, encima, estuvo muy bien. Pero bueno, se dio el resultado 11-8. Román Méndez. También. Líder de salvamento. Es 25 correcto. Salvamentos. Oye, pues. No traemos a cualquiera, ¿no? La raza toda esa que se queja de que no, que Tecolotes, que no sé qué. Ahí está demostrando con números
que tenemos un equipo peleador. En lo personal, estoy contento con el trabajo que se está haciendo el equipo. Hasta el momento. A pesar de que somos los que no, los patitos feos, que está Monterrey, sí, que Cereros, que Toros y hasta Zaraperos se les daba por encima de Tecolotes. Tecolotes está haciendo la chamba. Ahí va, ahí vamos. Si ahorita se terminara ya la temporada, Tecolotes estaría peleando el comodín sin problemas. Y en un efecto hasta se va de, así se va de lleno. Está peleando el tercer lugar, a escasos dos juegos del primer lugar de los superiores Tijuana. Pero bueno, vamos a tocar localistas. Son alocalistas como ellos son alocalistas, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué sigue, Hugo? ¿Qué sigue? Bueno, oye, tuvimos una plática precisamente hablando de Tecolotes con el mental coach José Núñez. Así es, ahorita un ratito más les vamos a pasar la cápsula. Estuvimos platicando con José Núñez, que estuvo ahí con los niños, con los muchachos jovencitos, que tienen un futuro brillante por parte de la Liga Oriente, gracias a la Liga Oriente también, gracias a Sorba, que nos hizo posible que estuvieran los chamacos disfrutando de esta plática que les sirve muchísimo. El cocheo, los padres de familia estuvieron ahí, los directivos presidentes de la Oriente, así es que en un momento más les estaremos pasando esta cápsula. Y pues también nosotros anduvimos en la Unified Soccer League. Oye, de aquí de Laredo, Texas. Estuvimos transmitiendo una de las dos semifinales entre La Raza y el Deportivo Jocelyn, un juegazo, la verdad. Estuvo viendo la narración. Que se llevó. Que se cuide que Luis García. No, hombre, que se cuide el perro Bermúdez, porque ahí viene el Puck Salinas. Oh, eso. Ahí vamos. Oye, el juegazo se lo llevó el Deportivo Jocelyn, de volteretas, errores, bla, 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 de ida y vuelta. Muy buen juego, muy peleado. Felicidades a la Raza del Deportivo Jocelyn y a los chicos de la Unified Soccer League. Este próximo domingo tienen la final. Caray, pues ahí hay que comprar el seisito o el docecito. Vámonos allá al Chacón a ver el fútbol. Y nos asolear un poquito, por ahí estaremos. Oye, vámonos a un corte comercial para regresar con los invitados. Viene con nosotros después de este corte Roberto Bobby Rodríguez, campeón del 77 y pues bueno, una excelente persona. Vamos a platicar con él después de este corte comercial. Regresamos. Regresamos. ¿Qué mi gente de los dos Laredos? Les habla Laredo Kid, el luchador más completo hoy por hoy. Para invitarlos a que asistan a las tiendas Sorba, donde encontrarán mis productos oficiales de Laredo Kid, desde camisetas hasta máscaras profesionales y una gran variedad de productos de lucha libre. Recuerden, Sorba ubicado 1209 Hidalgo, 420 Convento. Viste como los profesionales, viste como Laredo Kid. Nada puede detenerme. ¡Suya! Amigos de Sorba, bienvenidos. Ya estamos con el invitado principal, una gran leyenda del béisbol mexicano, una gran leyenda de los Tecolotes de los Dos Laredos, principal, ¿cómo se le puede decir? Jugador. Oye, parte fundamental del campeonato. Del campeonato del 77. Señor Don Roberto Bobby Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí, gracias por la invitación de estar aquí con ustedes, es una gran... lugar. Me acuerdo que te estaba mencionando que pues yo trabajé con Sorba hace tiempo para atrás. Dije, oye, ahora me está hablando Sorba para atrás. Dije, pues, me queman ofrecer. Fíjese, esa no la sabía yo, que usted formó parte de nuestro equipo en algún tema, de nuestros dos equipos, de Tecolotes y de Sorba. Pues sí, cuando andamos, ¿cómo diríamos? Cuando andamos de pollitos en aquel entonces, pero ahí andamos, sí, no, tuvimos ahí bueno. Como
yo creo que era como el 79, 80 más o menos por ahí cuando andábamos. En los inicios. En los inicios, sí, Gustavo. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación, este es un placer tenerlo aquí en nuestro programa, y más que nada, la gente de aquí de Los Laredos lo idolatra a usted. Como lo quiere mucho. Lo quiere mucho, porque después de casi 27 años sin ser campeones en ese tiempo, muy parecido a lo que está pasando ahorita, usted nos fue parte esencial de ese de esa victoria, de ese campeonato tan anhelado de 1977. Platíquenos un poquito cuál era su vivencia. Nos remontamos a ese año, nos vamos en la cámara del tiempo, y nos diga usted cuál fue su sentir en esos años. Yo tenía 3 años, pero el ruido que yo escuchaba en mis padres, en mi familia, era tecos. Y a una sola voz, toda la frontera. Es correcto. Y fíjate que hasta la fecha todavía no se entiende por qué. Ese fue la aceptación de la afición de ambos Laredos, de cómo tomaron el equipo, cómo tomaron el campeonato de ese año, que hasta la fecha estamos todavía viviendo esos triunfos y esas alegrías y cuánto, y pues yo, es qué bonito, ¿no? No, qué, sí, qué bonito de que todavía lo aprecien la afición, y que todavía aprecien a uno, y pues que esta es casa. Tanto lo aprecian, disculpe que le interrumpa, que el 24 de este mes van a tener una noche muy especial, porque pues está denominada la noche de Bobby Rodríguez. Sí, el 24 de julio la directiva del equipo Tecolotes le ha decidido hacer un homenaje en vida al señor Bobby Rodríguez, y él estará, le denominaron Bobby Rodríguez Day, Night. Rodríguez Night, porque se le va a hacer un merecido reconocimiento a su carrera beisbolística en el equipo Tecolotes. ¿Qué sentir le da eso? Pues mil gracias, porque pues humildemente yo vine a jugar béisbol. Así es, a disfrutarlo, a hacer lo que a mí me gustaba hacer. Me sigo gustando haciéndolo, sigo con la pasión del béisbol, enseñándole todavía a los niños qué es lo que es triunfar en el béisbol, en cuestión de que no es nomás el juego, es el estudio, el sacrificio y todo, de ir subiendo y aprendiendo, porque en toda realidad, pues el que no estudia no llega, y hay que seguir estudiando y para poder llegar, y claro que nos vamos a caer y vamos a llorar entre el medio y cuánto, pero sobre todo esos golpes y cuánto, cuando sale sobre saliente y adelante, es cuando se aprecia y cuánto, y pues eso todo lo he aprendido y todo lo absorbí de aquí, de los dos Laredos, de Tamaulipas, de la Liga Mexicana, en cuestión de los viajes, de lo que vivimos y cuánto, y pues qué bonito de que pues el primer año que llego aquí, recién salido de la preparatoria y cuánto, y venir a jugar béisbol profesional triple A en la Liga Mexicana y ser campeón. ¿Era primer bat? Sí, primer bat. Primer bat. Un jugador de mucho contacto. Tenía un apodo. ¿Se puede decir? Baby Face. ¿Te decían? ¿De dónde salió? Bueno, ese apodo. ¿De dónde salió el apodo? Le hizo ganarse algo muy preciado aquí de los Laredos. Se llevó algo muy preciado aquí de los Laredos, usted. Aparte de ese campeonato. No, sí, es verdad. Sí, me acuerdo que sí me llamaban Baby Face. Pero ¿de dónde y cuánto? No sé. O sea, pero por la edad en la que llegó a Tecolote, por muy probable, saliendo, pero, de la preparatoria. Porque pues todos así eran, todos ya tenían años jugando béisbol aquí en la Liga Mexicana. Yo me incorporé el 4 de julio en México con el equipo, con la jugando contra los Tigres del 76. Okay. Y algo nuevo completamente. Caras nuevas, realmente perdido. ¿Qué decir? ¿Qué edad tenía usted? 18 años. 18 años, y ya debutando en Liga Mexicana. Imagínate. ¿Dónde nace Bobby Rodríguez? En San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas. ¿Y cuándo, a qué edad le llamó la atención el béisbol? ¿Dónde descubrió? A los 9 años me llevaron a un parque de liga pequeña ahí en San Antonio. Y, ¿qué liga? Era la Liga del Sur de San Antonio, ahí por a la entrada de San Antonio, luego y pues ahí comenzó.
sueño. A 18 años, compadre. Yo tengo 45 y no puedo ni siquiera, ¿no? Qué bárbaro. No salimos de las Riberas, compadre. No salimos de las Riberas y me dan dos entradas. Nomás, y nomás. Y cuando vamos macaneando. 18 años y debutando. Y no hay nada malo de la ribereña. Y de no, para nada. Yo jugué también, disfruté mucho de la Liga Mayor, la Norte de Coahuila. Así es. La Liga de Mayor era. Había muy, muy. ¿Con qué equipos jugaste en la Norte de Coahuila? Con Allende. Con Allende. Jugué con Allende, quedamos campeones ahí también. Con Allende, con Jorge Roque, con Ricardo Sandate, George Brunet en aquel entonces. Sí. Siempre fue la siempre fuerte Liga Norte de Coahuila. Ahí andábamos. Y, muy bonita, digamos que pues ahí andaba Ricky Romo, andaba Roy Branch también jugando Roy en ese Branch. Tiempo. Muchos jugadores de que jugó también Liga Menor y Grandes Ligas, que andaban jugando, que quiere decir que el nivel del juego estaba muy bueno. Liga Mayor, ¿con quién jugó? Sí. Pues aquí jugamos con en aquel entonces jugamos con Mr. Candy, jugamos con aquí luego Martin. Okay. La mueblería de curiosidades, Martin's Curios. Así es, en aquel entonces los Texas, el equipo muy, muy famoso. Muy famoso, como no. Estaba la proveedora eléctrica. Muy buenos. Muy buen nivel. Sí, sí, todos se armaban y era una liga de muy, muy, muy buen nivel, que muy competitivo. Era muy, muy de los en la época dorada del béisbol neolaredense, por decirlo así. Pero no quiere dar su brazo a torcer. Usted se llevó algo de aquí de Laredo. Se llevó a ver si nos quiere. No se raje. Usted se llevó algo de aquí. Hace 41 años, este pasado. Y lo hizo público, aparte. Hace 41 años, el sábado, este sábado pasado, cumplimos 41 años. De verdad. Con mi querida esposa Leticia. Y este, un saludo a la señora Leticia. Y aquí la conocimos. Me fui muy afortunado, muy, muy, muy premiado. Como que yo creo que es el primo más grande que me he llevado. Y, mejor que el campeonato. O sea, ¿por qué voy a decir que no? Pues bueno, mire, todos nuestros invitados han caído ahí. Sí, nuestros sí, tres sí. Invitados de nuestro segundo grupo. Es la agüita ese de Río. Eso es lo que. Eso es. Eso es. Le dieron un caldito con agua del río. Es correcto. Para que conozcan un poquito del señor Bobby Rodríguez, el señor. Tuvo la fortuna de casarse en el mero campo, como una es que ese campo que para nosotros es como una religión. Se pudo casar el señor ahí con su uniforme de tecolotes a lo grande. Así era. En el centro del diamante. Nunca hubiera pensado en haber hecho eso en aquel, o sea, pero una cosa tras otra y que oye que esto y que oye que el otro, y pues sí, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pues de una vez, va, aviéntate. De repente ahí estamos en medio y había 17,000 personas en el estadio. Estadio lleno. Oye, se está reventando el estadio. ¿En qué? Muy, muy bonito. Así. ¿Qué fecha se casó, Tron? Nos casamos el día 19 de mayo. Si no hay coco, ahí nada. No me pregunten, vamos a quedar, no me equivoco. ya nos exhibimos. No, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Mira, puso a sudar el señor Rodríguez. Regresando al campeonato del 77, volvemos a lo mismo de siempre. Era un equipo por el que pues no daban mucho. Era un equipo que venía de atrás. El campeonato se disfrutó bastante. De ahí para adelante, ¿qué fue de Bobby Rodríguez? Mira, terminamos y tienes razón, yo creo que andábamos como 17, 19 juegos atrás cuando comenzó la racha. De 77 hubo un cambio de manager, hubieron uno que otro cambio de jugadores. ¿Quién era el manager? El Jorge Fitch. Jorge Fitch. El manager Jorge Fitch. Y se hizo el cambio, de cuenta que se prendió la luz. Cada día se le agregaba un granito de arena al vaso y ahí íbamos. Sí perdíamos un juego, pero como que no pasa nada. Era práctica ese juego y ahí íbamos. Juegos difíciles, juegos interesantes, salíamos adelante. Llegamos al punto de que antes de que terminara la temporada ya estábamos nosotros a 3-4 juegos. Cuando le dieron la vuelta al standing. Cuando veíamos para atrás, un mes y medio, 2 meses para atrás, estábamos bien atrás.
¿cuál era la clave? Disculpe, ¿cuál era la clave? ¿Qué hizo Jorge Fisch en ese momento para cambiarles el chip? ¿Qué hizo? Me gustaría, se me intriga saber. Un equipo ganador es un equipo acoplado, un equipo que cree en sí mismo, que cree en su compañero, que no me toca a mí hoy porque te toca a ti, pero yo te apoyo, yo te voy a apoyar. Y así tomamos el trabajo mental, tomamos esa responsabilidad y esa mentalidad de que pues que no había equipo que nos podía haber ganado en ese temporada. Lo importante es la mente. Estamos en cuestión de que pues si nos trajeran cualquier equipo, si lo hubieran traído de acá de grandes ligas, y cuánto nosotros íbamos a ganar, aunque así lo veíamos, no había ningún que nos podía derrotar. La confianza en sí mismo, el cielo es el límite. Es correcto. Y vaya que nos dieron la gracia de presumir esa estrellita más en nuestro escudo, ¿verdad? Que fueron los campeones 77, se le ganó el mejor equipo, el favorito, los Diablos, se le derrotó, se le humilló con marcadores abultados, se le gana la serie 4-1, si mal no recuerdo, y no daban crédito, según a lo que me platican los historiadores, no daban crédito que Tecos hubiera derrotado al de esa manera. Se hubiera derrotado al equipo de Diablos. Pues un equipo muy reconocido, un equipo fuerte en Liga Mexicana, peloteros como Enrique Romo, Vicente Romo, Calimán Robles, el Diablo Montoya, Trabucón, Miguelito Suárez, jugadores, Piescusa. Dice uno, pues, ¿cómo le ganó este equipo? Puro corazón. Corazón y a partir del 77 se llevó el campeonato. ¿La carrera hacia dónde lo llevó el béisbol a usted? Mira, yo me fui. ¿Cuánto tiempo duró con Tecolotes? Yo duré jugando con los Tecos 4 años. Después me llevó a Torreón, donde gané el campeonato de bateo de ligas menores. Después me llevó al México, donde ganamos otro campeonato. Después me llevó a Mérida, Yucatán. Regresé a reforzar a Monclova con Gerardo el Mulo Gutiérrez, sí, que estaba el manager ahí, y ahí terminé mi carrera de jugador. Sí jugué más años en la Liga del Norte, Coahuila, pero después me fui como instructor de bateo de Outfield y bateo, instructor de bateo y Outfield con los Orioles de Baltimore. Ahí estuve 8 años y medio, casi 9 años con ellos, donde ganamos 2 campeonatos también ahí. Era nada más. ¿Te tocó Carl Ripken? En la salida de... me tocó 2 años ahí con él, cuando ya estaba jugando, me tocó el que lo reemplazó. Okay. Cuando llegó recién firmado de la Universidad de Oklahoma, Ryan Miner, fue el que reemplazó a Carl Ripken, y ahí pasó con nosotros. Pues ahí agarrábamos todos los novatos recién firmados, y ¿qué dices tú? Tiernitos y cuánto, y ahora sí quiebranos. Amóldanos. Aprender a jugar 160 y tantos juegos, viajar y las arribas y las abajas. Pues, para mí, qué mejor que yo quien lo viví, que sabiendo que pues, joven, o sea, inmaduro, en cuestión de saber el juego y todo eso, pues me ayudó. No era fácil, entonces. Pero creo que me ayudó toda esta experiencia que yo capté aquí, cuánto que me ayudó a dárselo para atrás. Transmitírselo a los jugadores. Después me fui como entrenador, como manager de la Universidad de Maryland, también de Eastern Shore, ahí la hermana escuela de la Universidad de Maryland. Uh-huh. Ahí también tuve ahí 3 años con ellos y volteamos el programa ahí, donde entramos al playoff, el segundo en la división de la conferencia. Excelente. Wow, pues vaya, y tiene un... Ahí vamos todavía. Tiene un currículum bastante... Muy extenso, ¿eh? Y sobre todo exitoso. Más que nada, es sinónimo de éxito, Bobby Rodríguez. Ahorita, hoy en día, ¿sigue involucrado en el béisbol? Hasta la fecha. Sí, es una... Yo creo que me lo llevo conmigo el día que me vaya algo. Le digo a mi esposa, le tengo muchas... Tengo trofeos, tengo anillos, tengo todo, ¿cuánto? Le dije, pero la emoción es la felicidad, es que la afición y que peloteros y niños que me han dado, es una...
Así es. Eso me los llevo, y cuánto liguito ya me da el placer y el gusto de poder enseñarlo y ver niños florecer y cuánto, y verlos que se vayan a estudiar. Y digo, es una satisfacción muy grande, una satisfacción muy grande, pero la gran cosa aquí, lo más importante, es el estudio para estos muchachos que vienen hoy en día, que sigan estudiando. Que sea su principal línea, el estudio, el béisbol es adicional. Porque eso siempre va a estar ahí. Es un bonus, un plus. Exacto. Porque ¿tú lo ves? Lo veo con mi hijo. ¿Te vas a estudiar? Lo veo con mi hijo. Este... Pero qué bonito que se termine de estudiar y ya, pues, ya eres un profesional. Es correcto. Yo, y ahora que te dieron para que sigas para adelante, qué bonito. O sea, sí, en lo personal lo veo y lo admiro. Es muy difícil tener una carrera universitaria. Así es. Y aparte estar practicando béisbol a un alto rendimiento. No se olviden, señores, que el día 24 de este mes va a ser la Bobby Rodríguez Night ahí en el estadio del Unit Raid, para que asistan y estén presentes en el gran reconocimiento que le va a hacer la directiva de los Tecolotes de los Dos Laredos a un gran pelotero, a una gran persona, a una parte fundamental del campeonato del 77, que siendo novato fue pieza clave para este campeonato y esta gran racha de los Tecolotes del 77, Bobby Rodríguez. Pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la afición de aquí, Laredo, Nuevo Laredo, y toda la área de aquí, porque pues yo sé que es una plaza beisbolera. 100%. Hay que seguir apoyando, hay que seguir luchando y arriba Tecos. Arriba Tecos. La palabra correcta. Pues señor Rodríguez, un placer haberlo tenido aquí en nuestro programa. Esta es su casa. Gracias. Humildemente, aquí tiene Sorba TV, le ofrece y le abre las puertas a un cuando guste. Tecolote. Cuando guste usted, más que bienvenido, háblenos y nos traemos una vironguita. Ah, no, eso no. No, eso es después eso, de... Eso es después. Hay que agarrar hasta el 10. Hay que agarrar la 10. Muchas gracias y nos esperamos en la próxima. Nos pueda compartir más tiempo y nos dé esas más anécdotas. Más anécdotas, nos dé esas vivencias y sobre todo esa gran experiencia de ese gran campeonato. Primeramente. Muchas gracias. Pues vamos a un corte comercial, señores, porque tenemos más entrevistas. No te despegues, esto es Sorba TV. ¿Qué hay, mi gente de los Dos Laredos? Les habla Laredo Kid, el luchador más completo hoy por hoy. Para invitarlos a que asistan a las tiendas Sorba, donde encontrarán mis productos oficiales de Laredo Kid, desde camisetas hasta máscaras profesionales y una gran variedad de productos de lucha libre. Recuerden, Sorba ubicado 1209 Hidalgo, 420 Convento. Viste como los profesionales, viste como Laredo Kid. Nada puede detenerme.